Bienvenidos a Pueblo y Arte. Les saluda Paola Nogales desde la ciudad de Cochabamba. No se olviden que Pueblo y Arte es una ventana abierta a la cultura. Vamos a comenzar mostrándoles el tema musical Amor de Niños junto a Eileen Bernal. Vamos a ver este tema musical. Fusión. Sentimiento. Seguimos con más. Llegó el momento de poderte mostrar el aniversario número 115 de la Unidad Educativa Donato Vázquez. Thank you.
Cooperativa Donato Vázquez, esta gestión 2023 está cumpliendo 115 años al servicio de la educación. Nuestra unidad educativa ha sido fundada el 9 de febrero de 1908. De inicio ha sido una escuela particular. Ya en 1930 la unidad educativa toma el nombre de Donato Vázquez, ¿no? En homenaje a él también. Este año, 115 años, realmente para nosotros es un orgullo como una institución muy prestigiosa. Realmente desearles muchas felicidades, éxitos. Sabemos que nuestra institución es de prestigio. Siempre contamos con el apoyo de los padres de familia. Destacamos casi en todo aspecto pedagógico, cultural, deportivo, ¿no? Entonces, muchas felicidades a toda la comunidad donatista. Precisamente los estudiantes que son escoltas hacen su ingreso respectivo. La unidad educativa de Donato Vázquez, a la cabeza el estudiante destacado, sus escoltas, más atrás los colores de la institución educativa, la dirección, el personal docente, el personal administrativo, los destinos a los estudiantes, la señorita, la niña presidenta, niños, vicepresidentes, secretarios de salud, las 100 deportes vocales de la banda de música. Don Bosco, muy bonita la presentación.
por el Día del Niño se han realizado varios festejos y nosotros vamos a mostrarte esta actividad sobre los concejalitos y las concejalitas. ¡Veamos! Gracias, señoras y señores, niñas, niños, concejalitos, concejalitas, niñas, niños, secretarios municipales, niño alcalde municipal, gracias por acompañarnos. A propósito de esta jornada que se celebra el Día del Niño Boliviano, precisamente al niño alcalde Aarón Castellón Quispe, a la cabeza de su presidenta, la concejalita María Cecilia Loaiza Luna. Por favor, de forma inicial vamos a ceder la palabra, por favor, al pequeño alcalde, al alcalde infantil del gobierno autónomo municipal de Oruro, Aarón Castellón. Por favor, adelante. Bienvenidos concejalitos y concejalitas. Les damos la bienvenida aquí. Perfecto. A continuación, vamos a ceder la palabra, por favor, a la presidenta, a la concejalita, en todo caso, quien es la presidenta del Consejo Municipal de Oruro, la niña María Cecilia Loaiza Luna. Por favor, adelante. Le venimos a entregar todos nosotros este documento de parte de las concejalitas y concejalitos. Muy bien, lo vamos a analizar. Quiero decir unas palabras del niño también. El niño es el futuro de Bolivia. Va a hacer grandes cosas y va a poder hacer que Bolivia sea un lugar mejor. Gracias. De esta manera le entrego su bastón para que siga gobernando en nuestro municipio. Muchas gracias, felicidades. Lo está haciendo bien. Al niño Aarón Castellón, alcalde infantil, que tenemos en esta jornada. Ahí está. De igual manera, el documento. Y también quiero unas peticiones decir. Quiero también que en las escuelas abra más frutas y vegetales en los kiosquitos, porque nos están intoxicando con la comida chatarra que venden. Gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Luis María Solís Choque, del Colegio Americano. La verdad, muy lindo y mucha organización por parte de la concejal. Aunque traten muy bien a sus hijos, con respeto y amor, y que les tengan paciencia, aunque tengan problemas, que es muy lindo para los niños, aunque recuerden que todos los adultos hayan sido parte de su niñez algún día. Realmente una alegría para mi persona, sobre todo, el haber compartido con los niños y haberles hecho de concejalitos, ¿no? Los concejalitos se han sentido muy importantes porque han podido emitir una minuta de comunicación exigiendo sus derechos, como es el bullying que está afectando casi en todos los colegios. Ya no son juegos inocentes, son juegos ya con maltrato psicológico y también físico, ¿no? Entonces, bueno, una actividad bastante bonita y espero que la población también haya disfrutado de esto, ¿no? Sobre todo los papás. Bueno, a los papás cuidemos a nuestros niños. Ellos son el futuro de Bolivia, ellos son tan frágiles, tanto mentalmente como físicamente, y por lo tanto hay que cuidarlos. A los niños, estudiar. Estudiar y responder con estudio a los papás.
Los invitamos a que sigan con nosotros a través de las pantallas de TV Cultura. Vamos a ver la farándula por el aniversario número 32 de la Unidad Educativa Edith Zamora de Paz. Para las humildes familias de la zona. El señor de informe tiene que ver su año 2. Pero en 1993 se cambió al característico de naranja colgada. En el año 2002 se cambió el nombre de los establecimientos, se pasó a llamarse Edith Zamora de Paz. No me quiero dar parte de los establecimientos de la República. Tardes y agradecida porque estén aquí por el Boyarte. Sí, estamos festejando el Día del Niño, también cumpliendo un aniversario de nuestra Unidad Educativa Edith Zamora de Paz. Muy contentas, este es un número más de nuestro aniversario, el Día del Niño. Como bien sabemos, ahora el Día del Niño en el 2013 se ha promulgado y se ha abrogado aquel decreto supremo del 55. Entonces ahora es Día de la Niña y del Niño en el Estado Plurinacional de Bolivia. Es así como se llama. Es por eso que nosotros estamos muy contentas de ver que nuestros niños se realicen como niños. Ese ha sido el objetivo de nuestra farándula. Por eso se titula Cuentos, los cuentos clásicos. Para que nuestros niños cambien, los papás cambien de actitud y erradicar por completo la violencia. Eso es lo que queremos, que el niño despierte de nuevo a esa inocencia, a ese querer así mismo, que se respeten entre los niños, sobre todo la solidaridad y la tolerancia para erradicar la violencia. Cumplimos este 15 de abril el 32º aniversario. Por eso estamos muy contentos de cumplir. Hace 2 años no pudimos festejar de esta forma, porque como todos sabemos, la pandemia nos cortó a todos. Gracias a Dios, hoy podemos festejar como se merecen nuestros niños de nuestra unidad educativa.
vamos a mostrarte la Feria Nacional del Libro, donde se han podido encontrar varios ejemplares para que las personas puedan degustar y sumergirse en el mágico mundo de los libros. Tiaguito clavó un clavito con su tío Pablito en su pueblito, que es muy bonito. ¿Qué te parece? A jugar también con las chicas. Y estaba en primero de primaria. Ahora se siente en segundo. Distinguidas autoridades y público en general, tengan ustedes muy buenos días. Mi nombre es Nathan Dominic Magnus Ramos y estudio en la Escuela Lola Cardona Tosico. A continuación, leeré mi rima. Mi paseo con un tucán. Nathan y el pequeño tucán van de paseo por Yucatán. Comen maíz y queso todo por un peso. Gracias por su atención. ¿Qué les parece? Si ustedes han comprobado, han creado sus poesías con rimas partiendo de sus nombres, ¿sí o no? Neitán, Yucatán, Belén, Jerusalén. Este es el mejor homenaje que les podemos rendir a nuestros niños, explotando, explorando y dándoles la oportunidad de mostrarnos cuán capaces son nuestros niños. Les vamos a premiar con un fuerte aplauso, porque serán las unidades educativas para recibir el homenaje correspondiente hoy que se celebra el Día del Niño Boliviano. Es un elogio tenerles pues a las autoridades, que son el éxtasis de llegar a aportar en beneficio de la sociedad y también a toda la población en su conjunto. Nosotros como Cámara de Libro creo que tenemos la gran satisfacción de saber que estas personas que están justamente ahora dirigiendo nuestra ciudad nos apoyan en el tema cultural, y eso siempre yo creo que hay que decirlo, hay que encomiarlo, porque eso ayuda a que nuestra población esté cada día siempre mejor. Les agradezco mucho por participar de esta actividad de la feria, naturalmente por el apoyo que nos brindan nuestras autoridades y personas que hacen de que el libro llegue con más tranquilidad a toda nuestra población. ¿Ok? Creo que es lo más importante que quería decir, y les agradezco mucho por su participación como grupo lector con intención de aprendizaje. Gracias. Creo que coincidimos en el aspecto de que la lectura es tan importante, de valorizar, agarrar el libro, empezar a dar la lectura, y creo que es un gran ejemplo a partir de nuestros niños. Si hoy estamos empezando con esta Feria del Libro, la recomendación es de que en cada distrito, en cada junta vecinal, repliquemos esto. Es importante este trabajo que a través de la Secretaría de Cultura se va realizando, rumbo al centenario. A través de la autoridad del Estado Central vamos a pedir mayor compromiso para este tipo de ferias, para que en adelante ya se vienen las ferias del mundo moderno, participemos y encantemos a nuestra niñez y a nuestra juventud nuevamente a tomar el libro. Doctora, muchas felicidades por la recomendación. El gobierno autónomo municipal, como autoridades coyunturales que somos, vamos a trabajar en el aspecto cultural. Hemos trabajado también con Comprensión Lectora, que hace hincapié hoy, pero desde hace mucho tiempo jugando. Esta es la diferencia. Hemos jugado porque no simplemente es leer el libro, quedarme con el argumento, si no tengo que interactuar con el libro. Por eso se mencionan tres niveles de comprensión lectora, que son el literal, el inferencial y el juicio crítico valorativo. Pero la mayoría en nuestro sistema educativo nos quedamos en el nivel literal, simplemente repetimos lo que les hacemos leer y no vamos a las inferencias, donde se va la verdadera comprensión lectora. Porque una vez que hemos leído, tenemos que sacar nuestras propias conclusiones a través de comparaciones, analogías, hipótesis, etcétera, etcétera. Eso es lo que no pasamos a este nivel, ¿no? Y lo último, que es el juicio crítico valorativo, donde aprendemos a tomar decisiones, donde preguntamos al niño, al lector, ¿tú qué harías a ver si fueras la Caperucita? ¿Aceptarías la invitación del lobo? Entonces asume una poción. Algunos dicen, no, yo no me iría con un desconocido, esto y lo otro, ¿no? Por esas razones que nuevamente agradecemos a nuestras autoridades que nos den esta oportunidad de llegar a nuestra población para que puedan acceder al libro, porque tiene que democratizarse el libro. Tenemos una ley que nos ampara para generar este tipo de actividades, que es la 366, en honor a Óscar Alfaro. Los invitamos, sí, a ti que nos estás viendo, a que nos puedas seguir a través de las redes sociales. Nos encuentras en Facebook, en YouTube como Pueblo y Arte. No te olvides darnos un like y seguirnos. Llegó el momento de poderles mostrar el aniversario de la Unidad Educativa 12 de Abril.
con tus 46 años de vida. Memoria educativa, 12 de abril, forjador de los sueños de niñas y niños, con esperanzas de grandeza en mañana. El 21 de niños, 12 de abril, fue fundado en febrero de 1957, en la nombre de Kilian Rodolfo Sobrino. Realizando el desfile en conmemoración al 46º aniversario de la Unidad Educativa 12 de Abril. Bueno, hemos estado en actividades ya desde el día lunes con la Misa de Acción de Gracias, el día de ayer el agasajo conmemorando el Día del Niño, el día de hoy tuvimos el acto central, los reconocimientos correspondientes a la institución por su aporte a la educación. Ahora estamos con el desfile donde estamos valorando a los niños de la banda estudiantil y las guaripoleras de la unidad educativa. 228 niños divididos en 2 años de escolaridad. Primer año, 5 paralelos, segundo año, 5 paralelos. En ese día muy especial para la unidad educativa 12 de abril, que es considerado semillero de los sueños de niños, sueños de grandeza para lograr un mejor futuro para nuestra sociedad. Decirles en este día especial a todos los papis, mamis, autoridades, que los niños son primero ante todo en su atención, porque ellos serán el futuro de nuestra patria. Ellos requieren atención en todos los aspectos. Nuestras autoridades también pedirles que dirijan su mirada de atención. Aprovechar también la oportunidad para agradecer al honorable alcalde municipal y a través de las instancias correspondientes de 10D que han estado atendiendo en cuanto a algunas necesidades en infraestructura, han estado atendiéndonos a los requerimientos que hemos ido solicitando, pues agradecer por ese desprendimiento, por ese cariño hacia los niños, por brindar mejores espacios agradables para ellos. Continuamos con más acá en Pueblo y Arte. Llegó el momento de poderte mostrar la Feria Lúdica de la UNESCO que se ha llevado a cabo en el Hall de la Gobernación. El avance de la tecnología
realmente está a pasos agigantados. Y considero que no solamente es el caso mío, sino el caso de muchos padres de familia en el cual nuestros niños manejan de una forma mucho más ágil lo que es la tecnología. Estamos hablando de celulares, estamos hablando de tablets, estamos hablando del manejo de las redes sociales, estamos hablando de la robótica y de todo ese contexto que está relacionado con el avance de la tecnología. Pero algo sí que no está pasando de moda, y eso quiero recalcarlo, hacer un énfasis especial, es el ajedrez. Una ciencia lógica, matemática, que agudiza los sentidos para hacer jugadas bastante importantes en procura de lograr un objetivo. Y para ello se acude a ciertas estrategias con el fin de aplicar el raciocinio y buscar un resultado. ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuán importante es que nosotros acompañemos en la formación de nuestros niños, de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes, para que les demos las herramientas necesarias para profundizar sus conocimientos? Entonces considero que es tan importante esta feria lúdica dirigida al fortalecimiento del desarrollo integral de las niñas, niños, adolescentes de nuestro querido departamento de Oruro. Este fin de promover este tipo de instancias es fundamental para alcanzar ese desarrollo cognitivo de nuestra niñez y de nuestra adolescencia. Entonces, felicito a todos los que están en esta palestra porque estamos comprometidos con el desarrollo integral de toda nuestra niñez, adolescencia y juventud de nuestro querido departamento. Y considero que este tipo de eventos debe profundizarse más en todas las unidades educativas de nuestro departamento, ya sea urbano o rural, para de esta manera incentivar este crecimiento racional de nuestros niños, niñas, y de esta manera también tener personas analíticas, que es fundamental en nuestro querido departamento de Oruro, que puedan seguir estos pasos para el engrandecimiento de nuestro territorio departamental y del territorio nacional. Entonces, con estas palabras, damos inaugurado por fin este evento que consiga los objetivos a los cuales han sido delineados. Y bueno, felicitar a todos los participantes por esta actividad. Muchas gracias. Efectivamente, estas actividades son muy importantes porque queremos mostrar a la población de lo que se viene haciendo en las unidades educativas, de lo que los profesores vienen haciendo con relación a la actualización de esos contenidos que por un momento son muy cuestionados. Sin embargo, vemos hoy a los maestros trabajando con esos contenidos, a los estudiantes elaborando, trabajando, aprendiendo. Entonces, lo que queremos también aclarar que no son contenidos nuevos. Lo que se hace ahora es organizar esos contenidos dentro de lo que son los planes y programas. Entonces, en ese sentido, estos espacios son muy importantes para que todos conozcamos y de cómo también podemos seguir apoyando a lograr la calidad educativa que tanto se busca. En realidad, estas actividades ya las conocen los maestros, ya lo vinieron trabajando desde gestiones pasadas. Lo que se hace ahora es organizar dentro de los planes y programas para que los maestros lo vayan implementando de manera paulatina. Y esa es la tarea que tenemos ahora, de hacer conocer, de socializar estos productos, la participación, la emoción de los estudiantes con lo que están ellos aprendiendo estos diferentes contenidos. Nos encontramos junto a la profesora Liz en el hall de la gobernación. Nos va a explicar de qué se trata esta actividad. Bien, un saludo a toda la audiencia. Estamos con la feria productiva de la unidad de formación continua de maestros. Estos son cursos que se dan continuamente, ¿no?, en la normal Ángel Mendoza Justiniano. Y bueno, como formadores interesados en perfeccionar nuestra práctica docente, es que estamos tomando estos cursos de manera voluntaria y vamos aplicando, ¿no?, las distintas estrategias que nos van inculcando los docentes, ¿no?, del UNEFCO. En mi caso, soy participante del ciclo de origami, donde también hemos visto, ¿no?, no solamente conocer otra cultura y conocer los plegados básicos, sino que también hemos visto para el área de secundaria una salida productiva. Como ustedes pueden observar, hemos realizado
aretes. Hasta aretitos, hemos podido encontrar cosas muy interesantes. Sí, hemos realizado esto enfocando ya la parte productiva, porque tenemos que tener una finalidad, un objetivo, y se ha perseguido, ¿no?, articular esto del arte oriental con la parte productiva y también educativa, ¿no? Las profesoras de primaria han hecho una especie de representación de la leyenda de las cuatro plagas, entonces tienen ahí a la Virgen, a las hormigas, entonces tienen la representación en origami. Podemos encontrar los diagramas en el internet y podemos sacarle, ¿no?, ese provecho para el fin educativo, ¿no?, no solamente recreativo. ¿Cómo ha sido la recepción de los alumnos? La verdad, hemos recibido muy buena aceptación, ¿no?, por parte de ellos, y también se ve la repercusión en el sentido también de la motricidad. Les sirve para perfeccionar lo que es la motricidad fina. Entonces, no solamente hemos aprendido que no solamente va dirigido a los niños, muchas veces uno piensa que va dirigido exclusivamente a primaria quizá, o tal vez no, hasta secundaria, pero uno pensaría que quizás para los adultos no es tan apropiado, pero es errado pensar así, porque previene la artritis, está entre sus muchos beneficios que previene la artritis. Entonces, seamos adultos o adultos mayores, nos viene bastante bien, ¿no?, practicar este arte. Además, que lo hemos sacado a la vuelta porque lo vemos también de una manera productiva, estamos viendo acá, si la cámara nos acompaña, por favor, podemos ver acá los aretes, podemos ver el collar, que están hechos totalmente de papel reciclable, en este formato que es el origami. Miren, ¿qué les parece? Yo no había visto esto y lo estamos viendo acá en la ciudad de Oruro. Muchas gracias, Liz. Muchísimas gracias a ti, Paula. De parte de todo el equipo de Pueblo y Arte, queremos felicitar a la Unidad Educativa Mario Flores en su aniversario. Se han realizado distintas actividades en conmemoración a este gran día y nosotros te mostramos en Pueblo y Arte todo lo referente a este aniversario. Antoni Álvaro Flores Eugenio, asesora del gobierno estudiante. Sebastián Marca Macías, secretaria de Deportes Mujeres. Janet Tania Ticona Cruz, secretaria de Festejos. Brian Choque Vázquez, secretaria de Festejos. Agradecer al programa Pueblo y Arte por este espacio que nos da. La Unidad Educativa Mario Flores cumple 61 años de vida. En este día 14 de abril queremos rendir un fervor homenaje a ese insigne maestro meritorio como fue Mario Flores. Soy la directora de la Unidad Educativa, licenciada Lidia Tarqui Yucra, y quiero felicitar a toda la comunidad de Mario Flores en este aniversario. Y reitero, cumplimos 61 años de vida al servicio de la educación. Por nuestra institución pasaron muchas generaciones,
ya ahora son profesionales. Quien les habla es exalumna de la Unidad Educativa Mario Flores. Estoy sirviendo a mi escuela como se merece. La institución cuenta con dos niveles, el nivel inicial en familia comunitaria y el nivel primario comunitaria vocacional. Contamos con 760 estudiantes actualmente. Este día, pues, que sea un mensaje de unión, de fraternidad y de convivencia, más que todo, porque estamos saliendo de una pandemia y estamos volviendo a la normalidad. A la comunidad educativa Mario Flores quiero desearles un sinfín de felicidades, de muchos éxitos a los maestros que con mucha vocación emprenden su aprendizaje hacia nuestros estudiantes, a toda la comunidad educativa Mario Flores y, por qué no decir, a mis estudiantes. Es para mí una inmensa alegría el poder compartir este día de aniversario de los 61 años de vida de la Escuela Mario Flores. Me siento muy feliz de estar acá. Normalmente, año tras año, estoy visitándolas en esta oportunidad y para mí es una satisfacción grande porque me hace recuerdo de todas las actividades y alegrías que pasé junto a mi abuelito Mario Flores. Muchísimas gracias por la invitación. Me encuentro realmente realizada y feliz de poder compartir con todos ustedes. Recordemos con cinismo, con orgullo y corazón, juventud de nuestro porvenir. El estudio será un deber, nuestro lema superarse por la patria y el hogar. Fervorosos entonemos un himno de paz y de amor por la unidad Mario Flores, que es el tiempo del saber. 14 de abril sin igual, día de su creación. Recordemos con cinismo, con orgullo y corazón. Alumnos, ¡viva la Escuela Mario Flores! Vamos a mandar un gran saludo al profesor Grover Vélez, a la profesora Lucila Saseca, a la profesora Lidia Tarqui, que son parte de Pueblo y Arte, y también te mandamos un gran saludo a ti que nos estás viendo. Gracias por vernos. Vamos a ver el noveno Festival Internacional Autóctono Sartañani, un gran evento que se ha llevado a cabo en la ciudad de Oruro, donde también Pueblo y Arte ha estado, pues, apoyando este evento. Thank you.
ciudad Jartañani llevamos muchos años de trayectoria, realizamos diferentes tipos de actividades todo el año, ¿no? Y como siempre también tratamos de revalorizar lo que son nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestra identidad como personas andinas. Asimismo, hay diferentes tipos de actividades que hemos estado realizando en esta gestión y de gestiones anteriores. Por ejemplo, nosotros somos partícipes de, también del carnaval con el conjunto Canto Sartañani, que igual pertenece al Centro Cultural de Autóctonos Sartañani y Basurcanal, ¿no? Tengo la gracia de presentar también aquí a algunos hermanos que son fundadores, que están todavía aquí caminando. Y agradecer, ¿no?, a cada uno de ustedes por la presencia. Y gracias a ustedes también es motivo de que Sartañani también siga haciendo música, siga haciendo cultura, siga haciendo actividades y con la misma idea de querer hacer crecer este festival, no solo cerrarnos a nivel Bolivia, ¿no?, también crecer a nivel internacional, quizá podamos llegar un poco más lejos. Entonces, muchas gracias a ustedes por la presencia y allá ya van, se manora.
De esta manera hemos llegado a la parte final de Pueblo y Arte. Gracias por estar con nosotros y no se pierdan los próximos programas porque, como siempre, te vamos a mostrar notas relacionadas con cultura. De esta manera nosotros nos despedimos. Permiso.